¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en la hora de domingos, estamos en Terranigma. Vamos a ir a empezar con este juego en plan solo para verlo, ya sabéis, como en los retro domingos. Es un RPG bastante clásico de Super Nintendo. Y claro, es una tontería empezarlo aquí en los retro domingos porque tiene su historia, ¿no? Y tiene sus cosas. Pero bueno, quería enseñároslo por si alguno no lo conoce, es un buen juego, ¿vale? Así que vamos con el principio del juego. Si esto se quiere pasar... obviamente. Ahí. Es un candidato a posible serie de juegos RPG que pueda subir en un futuro. Entre ellos está Secret of Mana, Terranigma, Chrono Trigger y alguno que otro por ahí que he pensado. Suicoden también. Pero no sé, estoy pensando en alguno de ellos. De todas formas, ahora mismo lo está subiendo Draconarus a su canal, ¿vale? Así que os dejo una etiqueta por ahí. Y su primer vídeo, que lo ha empezado esta semana, en la descripción, ¿vale? Pues si queréis pasaros. ¿Estás bien? Bueno, ¿estáis todos bien? Parece que has tenido una pesadilla, ¿no? Estaba teniendo esos extraños sueños. Día sí, día no, ¿no? Creo que significa eso. Siempre el mismo sueño. Que... no sé qué... bueno, es que, a ver, ya sabéis que mi nivel de inglés no es que sea muy chulo, ¿no? Pero bueno. Deberías de ir fuera. El cristal azul... está en el aire, ¿no? Y es muy bonito. Te puede ayudar a dejar de tener esos malos sueños. No sé si Draconarus lo estará subiendo en inglés o en español. Tengo su vídeo en ver más tarde, como otros tantos. Pero bueno, no sé. Yo había cogido una versión que tenía yo por ahí que ponía, o sea, me ponía la E de español, ¿no? Bueno, aquí podemos guardar, ¿vale? Pero bueno, parece que no, que está en inglés. Así que eso, bueno, vamos fuera, como nos han dicho, a ver lo del cristal. Y eso, me gustaría subir algún RPG clásico. Chrono Trigger tiene todas las papeletas para ser el que suba, porque es muy bueno. De Elder te está llamando. Quizá otra lectura, ¿no? Entonces no me deja salir, ¿no? Vale. A ver, ¿quién es Elder? Serán estos, ¿no? Ah, que es un grupo. No sé qué es Weaves, así que no sé. Bueno, no nos dice cosas muy interesantes. Estos no son los Elders, estos no parece. No me he jugado este juego, ¿vale? Así que no sé exactamente dónde tengo que ir. Vale, este es el... Joder, se ha pasado solo. A ver, que escuché lo de ayer. Te cargaste los... No sé qué es Weavings. Weavings. Y el Weaver's Hall, no sé qué será. ¿Por qué siempre estas gilipollas? Lo siento. Lo siento, pero... No quería hacerlo, ¿no? Parece que es como corral, ¿no? Porque estás hablando aquí de pollo, digo yo que será eso, ¿no? Eso, que se fueron volando del Weaver's Place este. O sea, del lugar Weaver's este. Vamos a poner que es corral. Sí, bueno, que... Que lo siento, ¿te enteras o no? Abuelo, ¿dónde está el Weaver's Place este? Bueno, eso es una frase hecha de esta, no sé qué se significará aquí, no sé qué. Vale, ya nos ha dicho más o menos por dónde tenemos que... Vale, esto no nos deja cogerlo. Pues nada, vámonos. Vale, se supone que tenemos que ir para arriba según salgamos de esta casa, ¿no? Al menos eso lo he entendido... Así lo he entendido yo. Así que eso. Parece que nos hemos cargado un corral de pollos. Porque somos unos zoquetes. Vaya, hombre. Me quedo ahí pillado. Aquí tenemos un pollo. Vamos a hablar con estas, a ver. Estamos esperando a Ellie porque va a jugar con nosotros después. Pues pasarlo bien, tío. Vale, esto será el Weavers este, ¿no? Sí, mira. ¿Ves? Ya poco a poco nos vamos situando. ¿Qué hay? A ver, que... No habrás venido a causar problemas, ¿no? Como la otra vez. Si has venido... Espero que te largues. Lo siento. Puede que haya hecho algunas cosas malas, ¿no? La última vez. Creo que pone eso. Pone eso, no, a lo mejor de la forma en la que lo digo yo, pero bueno, más o menos pone eso. Oh, esto es una verdadera sorpresa. Te estás disculpando honestamente, ¿no? Cosas de esas así. Si lo entiendes está bien. No sé qué querrá decir ahí. No repitas estas cosas otra vez. Bueno, vale. Al menos ya nos hemos disculpado. A ver, que... No sé, qué pone ahí. Bueno, caso. Vámonos. Bueno, ya... Yo ya le he pedido perdón. Vamos a hablar con el viejo este otra vez. A ver si nos dice algo. Parece que cuando le di a correr, corre solo. Mola, no sé. Eso, estoy entre subir este... Suicoden, Secret of Mana. A ver. Esto no es bueno. La puerta... One Boots. Bueno, me imagino que será que no se abre, ¿no? Uy, es que no sé. La hemos empujado entre los tres y no se abre. Está atascada. ¡Hey, Ark! Es justo lo que estábamos buscando. El Elder este se ha pirado. Así que hay algo que queremos hacer. Esta puerta azul... no, ninguno de nosotros ha podido abrirla. Queremos ver lo que hay detrás, ¿no? Hemos intentado todo, pero no se abre. Nah, dice que si lo intentamos nosotros. Suena bien. Voy a intentarlo, ¿no? Espera, quizás quiera no sé qué esto, ¿no? Probar ahora. Bueno, y también Golden Sun, ¿vale? Estoy entre esos. Pero no sé cuál. No se abre, ¿eh? No sé qué quería decir ahí. Joder, me dicen todo lo mismo, ¿en serio? A ver. Nah, esto no se abre, tío. Pues nada, tú me vas a decir lo mismo también. Pues nada. Bueno, vamos a entrar aquí a ver si hay algo, ¿vale? Es que creo que el tío ese me iba a dar algo, pero al final no me ha dado nada. Esto no se abre. Pues no sé, chicos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ves? Es que si lo tuviera en España, pues obviamente me enteraría de las cosas. Pero bueno. Nada, por aquí volvemos a... a mi cuarto, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Quería mostraroslo para que daros a conocer el juego para algunos que no lo conocierais, ¿no? Y bueno, ya de paso aprovecharé y pasaros la serie de Draco. Que eso, que lo está subiendo, ¿vale? Este mismo juego. No sé si en inglés o en español, porque ya os digo que todavía no me he visto el vídeo, me lo voy a ver. Pero claro, como he estado de exámenes hasta este viernes, literalmente, este viernes tuve el último, pues no tengo tiempo de ver vídeos, así que lo tengo ahí en ver más tarde, para cuando pueda. Pero bueno, yo recomiendo que os paséis porque es un buen juego. No me lo he jugado, pero tiene muy buena pinta, he leído cosas de la historia y demás, ¿vale? Y la verdad es que mola. Y eso, estos próximos domingos os voy a traer los juegos que de estos RPGs que me gustaría subir. Chrono Trigger no, porque ya lo subí en su día, ¿vale? Aquí a los retrodomingos. Pero Golden Sun y el Secret of Mana y el Suicoden sí que los traeré, ¿vale? Para que los veáis y yo qué sé, para que los conozcáis, ¿no? Y ya más adelante subiré alguno de ellos. Tengo series pensadas antes de subir alguno de estos, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, no lo alargo más. Pasaros por el canal, por el vídeo y el canal de Draco, ¿vale? Y así pues le echáis un ojo a este juego. Nada más, like, favoritos, comentad, suscribiros si estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.